Muchas gracias. Madrid es una ciudad extraordinariamente cultural. Su patrimonio histórico, su gastronomía, su legado literario, su ambiente artístico, sus museos. Madrid es, o debería ser, una joya para los turistas, un orgullo para sus vecinos. La cultura no es consumo. Me niego a otorgarle una nueva victoria al pensamiento neoliberal en su invasión del lenguaje. La cultura es contemplación, es participación, emoción y, además, una pieza importante del motor económico de nuestra sociedad. La cultura genera dos tipos de riqueza, la económica y la humana. Elijan ustedes cuál es la más importante para sus grupos políticos. Nosotros ya lo hemos hecho. Un Madrid que ofrezca un amplio abanico de posibilidades culturales albergará más turismo y generará más inquietudes en sus ciudadanos. La propuesta que traigo hoy trata de crear un nuevo espacio cultural en nuestra ciudad. Trata de dar a nuestros vecinos, ofrecer a los visitantes un espacio nuevo. Un lugar para la música, un museo de titularidad municipal, porque la vida sin música, como dijo Nietzsche, es un error. Me gustaría que todos pudiéramos hacer juntos los cimientos de un proyecto cultural bonito. Todos. Hagamos posible un museo de la música en la ciudad de Madrid. Ser conservadores con la cultura no es lo mismo que ser clásicos, o ser sectarios con la cultura no es lo mismo que ser progresistas. El Museo de la Música que propongo cuenta con todos los vientos a favor para comenzar su aventura. En primer lugar, contamos con espacios de titularidad municipal abandonados desde hace años. Llenémoslos de cultura. Solo hay que pasear por la vieja Feria del Campo, en el distrito de Moncloa, para comprobar con qué irresponsabilidad algunos gobiernos han abandonado nuestro patrimonio, lo han dejado morir o lo están dejando morir. En esa zona se encuentra la sede de la banda sinfónica, así como un pabellón al que la rumorología pone en manos privadas con un proyecto dedicado a la música y otro espacio pensado para albergar una futura escuela de música municipal. Y no nos olvidamos del teatro auditorio. Pues bien, quizás la Feria del Campo podría convertirse en un destino preferente para todos aquellos que aman la música. Hay un lugar, tenemos un lugar donde levantar nuestro Museo de la Música. Solo falta la voluntad política, la más inhóspita de todas las voluntades. Ciudadanos entiende, con la enmienda que nos ha leído el señor secretario, que antes de rehabilitar espacios abandonados hay que poner en valor e incrementar los ya existentes. Entiendo lo que dicen y lo comparto, aunque también sé que no todos los proyectos pueden tener cabida en cualquier sitio. Pero dejemos que sean los técnicos y expertos los que valoren dónde debe ubicarse. No tengo problema en hacer un esfuerzo porque todos nos veamos representados en este proyecto. En segundo lugar, el Museo de la Música de la Ciudad de Madrid cuenta con un golpe de fortuna y generosidad llamado Ismael Peña. Ismael guarda en su casa una cantidad de tesoros musicales única, espectacular. Hablo de una colección de más de 1000 instrumentos perfectamente documentados. Ismael, que hoy nos acompaña y aprovecho para saludarle, está dispuesto a llegar a un acuerdo para que nuestro ayuntamiento adquiera su colección. Una colección increíblemente rica, pues recoge instrumentos folclóricos de todos los rincones de España. Cuando tuve el privilegio de verla, pensé, todo este esfuerzo personal inmenso merece que Madrid lo aproveche. Inmediatamente después, me saqué un billete y me fui a Barcelona para visitar el Museo de la Música que tiene la ciudad condal. Podría resumir la visita con una sola palabra, pedagogía. Pedagogía para compartir, para enseñar, para querer, para entender la música. Y pensé, Madrid puede, Madrid debe tener un Museo de la Música. En la motivación de la proposición se hace referencia al Museo del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. ¿Por qué? Pues porque intuyo que alguno de ustedes aprovechará para decirme que si ya contamos con un espacio en la ciudad, no necesitamos otro nuevo. El Museo del Real Conservatorio se centra en la historia de la institución a través de partituras e instrumentos que se utilizaron en la propia sede del conservatorio. Es un museo que muestra las tripas y el ADN de una institución concreta. Pero la propuesta que hoy traigo es muy distinta, ya que habla de aunar en un mismo lugar un enorme patrimonio musical, una riquísima muestra de folclore español. Tenemos lugares disponibles, contamos con la aportación increíble de una colección fascinante. Solo nos queda la voluntad política para apoyar la materialización de una idea que gustará a los visitantes, que formará a los niños y que hará de Madrid una capital más bonita.
Abrir un nuevo museo, señora delegada y alcaldesa, siempre es un acierto, porque nadie se equivoca cuando apuesta por el arte y la cultura. Podemos recuperar un edificio municipal abandonado o no. Daremos visibilidad a una colección digna de nuestra ciudad, porque no basta con oír música. Como dijo Stravinsky, además hay que verla y tocarla. Muchas gracias. Rosel, sí, tengo la desfachatez de hacer mi trabajo, traer las propuestas que considere a este pleno. Mire, he escuchado con atención sus argumentos y los de la señora Miranda, a la que en primer lugar quiero mostrarle públicamente mi reconocimiento y mi agradecimiento por su apoyo y sus constructivas aportaciones, pero me temo que me han defraudado sus argumentos. En un primer lugar, yo ya he hablado del Real Conservatorio, estaría bien que usted escuchara mis argumentos, más que nada para que utilizara su réplica para rebatírmelos, pero no para contarme lo que ya he dicho en la primera intervención que ustedes me iban a decir. No es lo mismo, ¿vale? No es lo mismo el Real Conservatorio que el museo que estamos proponiendo. En cualquier caso, yo siempre les agradezco su coherencia, porque eso siempre se agradece. Son fieles a su ideario y es que nada de cultura pública, y punto. Y cogen cualquier justificación para rechazarlo. En cualquier caso, en referencia con la biblioteca Víctor Espinoy, yo no sé si se acuerdan ustedes del peluche azul de Barrio Sésamo, el señor Coco. A un lado tenemos la palabra biblioteca y al otro lado tenemos la palabra museo, y no es lo mismo, se pongan como se pongan. Lo que mi grupo quiere es que ambas instituciones, la biblioteca por un lado y el museo por el otro, colaboren, generando una sinergia cultural para nuestra ciudad. Pero decir que duplicamos por proponer la creación de un museo de la música porque hay proyectos expansivos en una biblioteca musical, da a entender, señora Miranda y señora Rosell, que ustedes no están entendiendo nada. Me gustaría pedirle a la señora alcaldesa y delegada que me aclarase el tema de la comisión de la valoración de adquisición. No sé si me está queriendo decir que hay alguna especie de posible problema jurídico o no, o sea, no sé por qué supeditamos una decisión de pleno en caso de que salga aprobada esta iniciativa a lo que pueda decir una posible comisión. Si me lo aclara, se lo agradezco. Muchas gracias.